gusto de estar aquí nuevamente. Pues estamos hablando del teatro de Universum. Acuérdense que Universum es un gran museo que tiene mucho teatro para ustedes. Es un teatro de muy buena calidad y a precios muy interesantes. Tenemos La sombra del bardo, tenemos El radio de Marie Curie, ambas obras muy buenas. Tenemos para los pequeños una obra que ha funcionado mucho, que les gusta mucho, que se llama Alicia en el laberinto. Alicia en el laberinto es una obra de títeres. Es un teatro de pequeño formato, pero de gran producción. Es una obra con cerca de 20 personajes, que está basado en el clásico cuento de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pero adaptado a la realidad mexicana. Y esta obra, el laberinto, Alicia en el laberinto, habla de qué pasa con la basura. Lo que pasa es que los niños, cuando son pequeños, no saben que la basura es un problema. Para ellos la basura es algo que se tira en el bote, y eventualmente pasa el camión de la basura y se la lleva, ¿no? Y ahí se acaba el problema. La basura desaparece para los niños pequeños, pero la verdad es que no. La basura no desaparece, la basura va a dar a enormes basureros que son infinitos. Una parte de esta basura es composteable, es basura orgánica, pero la gran mayoría es basura inorgánica, plásticos, metal y compuestos muy elaborados, muy mezclados. Entonces es falso que la basura se recicla una parte pequeñita. La mayor parte de esta basura plástica no es biodegradable y se va a quedar por muchos años en los basureros, y por eso los basureros son enormes, porque fabricamos cantidades increíbles de botellas de PET, unicel, y cantidad de productos que no se sabe qué hacer con ellos, y es un problema para todos los países del mundo, y para México, que tiene muy mal control de sus desechos sólidos. Pues bueno, no hay dónde poner tanta basura. Para abrirle los ojos a los chicos, a los niños chiquitos, y decirles, la solución es consumir menos, generar menos basura. Si quieren que sus hijos tengan muy claro el concepto del R3, de reducir, reciclar y reutilizar, pues llévenos a ver Alicia en el laberinto. Es una obra muy divertida y que crea conciencia en los chicos. Pues bueno, ya hicimos el anuncio. Vayan al Teatro de Universum, visiten la página de internet de Universum. No se compliquen, es muy fácil. En el buscador le ponen Universum y aparece nuestro museo, y ahí viene la cartelera de teatro. Y pues bueno, vamos a hablar ya de teatro de forma más concreta. Está con nosotros el actor Baruch Su Martínez. Baruch, tengo la suerte de trabajar con él, es mi actor en 2 proyectos, y es un actor muy joven, con mucho entusiasmo, con mucho empuje, con mucho talento, y le pedí que viniera hoy para platicar un poco sobre qué es el oficio de actor. ¿Cómo es que alguien acaba siendo actor? ¿Cómo es que los chicos muchas veces se imaginan, ¿no?, actuando, y actúan en sus casas, y a veces ponen obras de teatro y invitan a sus amigos y hacen todo un espectáculo para sus papás? Bueno, ahí hay un futuro actor, y estos chicos se preguntan seguramente, ¿y uno cómo llega a los escenarios? ¿Y uno cómo llega al cine? ¿Cómo se le hace para llegar a la televisión? Bueno, para hablar de esto invité a un profesional, un actor profesional, que es Baruch, y que está aquí con nosotros. Pues a ver, maestro, señor Baruch. Renato, buenas tardes, días. Híjole, pues, digo, desde que tú te das cuenta, ¿no?, desde pequeño, que quieres ser actor. ¿Cómo fue en tu caso? Desde muy chiquito, ¿cómo dijiste, papá, quiero ser actor? Fue bien, es muy diferente a como ha sido con la mayoría de los que conozco. Fue muy raro, porque sí, desde chico yo tenía como esta onda de querer actuar y de querer mostrar algo a alguien, ¿no? Pero ¿cómo sabías? ¿Tú hacías obras de teatro? ¿Cómo era? No, desde pequeño yo hay videos, creo, donde estoy súper chiquito y yo ponía un cassette y me ponía a bailar, ¿no? Entonces, ajá, bueno, en aquella época eran cassettes. Entonces ponía un cassette, me ponía a bailar y cantaba y con mi familia, ¿no? Eso era como algo que yo hacía nato, contaba chistes y siempre era como el centro de atención en las fiestas familiares. ¿Y te gustaba tener público? Claro, pues era el chiste de contar un chiste, valga la redundancia. Entonces, yo sabía que cuando contaba yo un chiste, la gente y mis tíos, mis primos, todos estaban cerca de mí, ¿no? Entonces, el hecho de que me estuvieran viendo para mí era como muy cómodo, era una zona que me gustaba bastante. Entonces, al contar los chistes, todo, la gente se acercaba, y ya incluso en las fiestas me decían, cuéntate un chiste, ¿no? Entonces, yo, o sea, chiquito todavía, y cuéntate el chiste, y cántate la canción. Y... Oye, hay niños que son más bien tímidos, ¿no? Y para que se pongan a bailar enfrente de los tíos, o sea, primero mátenme, pero en tu caso no fue así. Es que es algo diferente, o sea, yo también fui un niño tímido, creo, o sea, me costó mucho, no sé, o sea, hablar con la gente, ¿no? Y socializar, pero el hecho de estar en un, o sea, como en un mini escenario, un escenario que yo me creaba, ya era otra cosa, o sea, ya ahí no tenía pena, era algo que me gustaba hacer y Ajá. no me daba pena. Ajá. Entonces, el hecho de contar un chiste era muy diferente a socializar, por ejemplo, entonces... Yo hacía lo que tenía que hacer, sentía que eso me nacía del alma y no, jamás me dio pena hacerlo. O sea, me pedían que contara uno, lo contaba, cantaba algo y lo cantaba. Pero ya de ahí a ser amigos o algo así, era bastante tímido el asunto. Muy bien. Y bueno, así te diste cuenta de que tenías como un talento, ¿no? Sí, pero no lo identifiqué porque incluso yo no pensaba estudiar esto, ¿no? O sea, no tenía como claro... Hasta que ya en la prepa yo tengo un primo que es músico. Bueno, tengo mucha familia artista, ¿no? Entonces, un amigo de mi primo, de su escuela de música, me dice, yo creo que tú tienes algo como artístico, ¿no? Como algo de histrionismo en algo, no sé en qué, pero tienes que darte cuenta. Y me hizo una pregunta clave, que es la que me sigo haciendo todos los días cuando me levanto y voy a un ensayo y doy una función, es, ¿qué querías ser tú de chico? ¿No? O sea, cuando tú estabas niño, o sea, muchos sueñas, quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero ser todo. ¿Qué querías ser tú de niño? Actor, ¿no? O sea, recordé como esas bases, dije actor, ¿no? Pero para eso se estudia, ¿no? O sea, no sabía, yo iba por derecho a algo, una carrera convencional. Y me entró la duda muy grande y dije, creo que sí, o sea, actor, me puse a buscar escuelas de teatro y me puse a buscar muchas cosas. Pero como muchos chicos creen que para actuar no se necesita estudiar, ¿no? Dices, yo tengo talento y lo que tengo que hacer es que los productores me conozcan y eso es todo. Pero en algún momento tú te diste cuenta que hay que estudiar. ¿Cómo fue esto? Claro, por el respeto a las profesiones, creo yo. Yo vi... mucha gente y conocí mucha gente que se hizo en las tablas e incluso dentro de la música, que era como el mundo más cercano que tenía yo, pues no estudiaron realmente, ¿no? Y eran gente tan talentosísima, pero también fui a ver muchos exámenes de mi primo que estudiaba música, entonces veía yo la gente que no lo hacía, sí había algo diferente, o sea, como interiorizar la música, no sé. Entonces, dentro de sus exámenes, mi primo sacaba unas cosas maravillosas y la gente que no había estudiado se notaba. Entonces, cuando algo te gusta, creo yo, te quieres empapar de todo, no hacerlo por experiencia y porque, bueno, ya aprendí a hacerlo, quiero aprender a hacerlo bien. Y hay técnicas y entonces ya en la carrera, pues te vas dando cuenta que actuar no es nada fácil, ¿no? O sea, en mi caso así fue. Digo, aquí entre nos, yo creía que saliendo de la carrera yo iba a entrar ya a Televisa y a la televisión, a hacer comerciales y la fama iba a llegar en 2 meses, ¿no? Y te das cuenta que no, o sea, ya dentro de la carrera, actuar es todo un arte precisamente, ¿no? Entonces, hay técnicas, o sea, hay muchas cosas que tienes que aprender antes de salir a un escenario y encuentras un respeto a lo que la gente está viendo. Pero va súper rápido, vamos a regresarnos un poquito. Es que yo quiero que los alumnos que nos ven se den una idea de qué opciones hay. Por ejemplo, en mi caso, yo era un niño que hacía películas, ¿no? Pero no tenía... cámaras ni estas cosas. Lo que yo hacía era hacer todo un montaje y los personajes y las naves, porque a mí me gustaba mucho la ciencia ficción y todo esto, se movían con hilos, entonces todo era una especie de gran montaje de títeres. Entonces mi mamá dijo, este niño tiene que estudiar algo que tenga que ver con las artes escénicas, a lo mejor con el cine, y me buscó. La primera vez que yo estudié teatro en forma fue en la delegación Coyoacán con la maestra Mariela Flores. Había un taller de teatro para niños y mamá agarró y me metió ahí. En tu caso, tu familia no dijo, a ver, Baruch, vete al INBA o vete acá. No, había un tío que es actor, que está dentro del teatro independiente de hace muchos años, y él sí decía algo como llévenlo, ¿no? Pero en mi familia nunca hubo como ese acercamiento al arte. O sea, ir a una obra de teatro era muy difícil, ¿no? Porque no había tiempo, o no había dinero en su caso, o no había muchas cosas, ¿no? Siempre había un impedimento. Entonces no había como una costumbre de asistir a un concierto, a una obra de teatro, a un museo, a menos que yo así lo quisiera, ¿no? Entonces, cuando entra esta duda, pues todos les cae como el 20, ¿no? En mi familia como, sí, o sea, sí, sí lo tenías, nunca lo vimos, pero nunca hubo una idea de mis papás o algo así, de decir, estúdialo. Solamente una vez canto, porque yo cantaba muchísimo, y igual ya cuando mi primo estudiaba música, fue como, si quieres estudia canto con él, ¿no? O sea, y acércate al mundo, pero había muchas cosas que lo impedían, entonces fue una idea que se desechó, pero no hubo una insistencia, ¿no? Como de acércate al arte o algo así. Sí fue como por convicción propia y de encontrarme a mí mismo, ¿no? De decirte, ¿qué es lo que quiero? Es esto, y yo mismo lo decidí. Aquí hay algo valioso. A veces los chicos, sus papás no se lo toman muy en serio este talento, ¿no? No. Y los papás más bien tienen mucho miedo de que los chicos estudien algo que tiene que ver con el arte. Sí. No seas artista plástico, no seas actor, no seas músico, porque te vas a morir de hambre. Todo el mundo dice, te vas a morir de hambre, ¿no? Pero los chicos, y esto es para los jóvenes que nos ven, los chicos que sientan que ese es su camino y su familia no los está apoyando o no saben cómo hacerlo, lo que tienen que hacer es tomárselo en serio ustedes mismos y buscar ustedes mismos. Hay muchas escuelas de teatro, algunas con sistema escolarizado como el CEDART, que puedes entrar desde secundaria y tu secundaria es válida. Y haces la prepa en el CEDART y después puedes entrar a una universidad si pasas el examen. Así es. Digo, yo siempre he dicho, ¿no?, que yo a la carrera entré virgen de arte. O sea, mi familia nunca fue como una constancia de ir al teatro. Y tampoco en la prepa, o sea, yo fui a una secundaria normal, también a la prepa fui en la UNAM. Entonces, no hubo como un acercamiento hasta esa pregunta clave, ¿no?, que me hicieron en mi vida. Y de ahí decidí, yo en su momento no sabía que existía el INBA, o sea, que tenía licenciatura el INBA, ¿no? Que estaba la ENAT tan famosa. Por algo pasan las cosas, no la encontré. Y encontré la universidad en donde yo estudié, fue en la Universidad de Londres. Pero a ver, ¿cómo fue? Llegaste un día a tu casa y dijiste, ya sé que quiero estudiar profesionalmente, quiero estudiar teatro. Quiero ser actor. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Pues nada, o sea, es que yo tiempo atrás, que será como 2 meses, yo estaba a punto de hacer el examen para la universidad, entonces ya había decidido, yo ya les había dicho que o derecho o arquitectura, ¿no? Entonces, pues una de las dos tenía que decidirme por derecho y ya pues estaban como con la idea de que yo iba a ser abogado y de pronto me hacen esta pregunta, llego yo a mi casa y digo, pues ya no, ya quiero ser actor, ¿no? Ay, ¿por qué no? O sea, tú eres bueno para abogado, siempre andas ahí defendiendo, sí, defendiendo la justicia y todo, ¿no? Yo no quiero ser actor, eso es lo que quería hacer de niño y voy a respetarme, ¿no? ¿Hubo resistencia? No, para nada. O sea, literal fue como, ok, eso es lo que quieres, nada más busca una escuela que sea licenciatura. Encontré yo en su momento el CUT de la UNAM, pero no era licenciatura, ¿no? No encontré la facultad. Ya lo es ahora, pero... Ah, en su momento, fíjate, cuando sí. Yo no era licenciatura. Entonces, mi mamá me dijo, no, o sea, no, ahí no. Sí, o sea, si lo quiere estudiar, que sea licenciatura, ¿no? Y pues a buscar carreras y todo, y no hubo ninguna resistencia. O sea, fue como, pues si eso es lo tuyo, adelante, ¿no? O sea... No, nunca se interpusieron en mi felicidad y ellos sabían que si eso es lo que yo quería y que yo ya estaba como bastante grande para tomar es una decisión tan importante que iba a afectar toda mi vida, pues si eso es lo que quieres, adelante. ¿Cómo ves esto que a veces los chicos quieren dedicarse a cosas que rompen el esquema de los papás, ¿no? Quiero ser artista plástico, quiero ser actor, quiero ser cantante, etcétera. Y los papás dicen, no, te vas a morir de hambre, vas a estudiar esto y yo te obligo. ¿Tú qué crees que pasa con ese chico? Pues hay una cosa como... como de cerrar el, o sea, si tú sientes que tienes arte adentro, o sea, no todas las personas, o sea, yo veo que también muchos dicen, cualquiera puede estudiar arte, ¿no? Y creo que no, sí son, es como una vocación, entonces yo no podría ser chef, por ejemplo, ¿no? O sea, no me gusta nada, no lo traigo aquí adentro, entonces, aunque, o sea, si lo podría estudiar y podría hacer un arroz, ¿no? Igual y se me bate, pues lo puedo hacer, pero no es algo que yo traiga y no voy a crear, no voy a ser feliz. A lo mejor odias picar cebolla. Claro, ¿no? Pero la gente que tiene arte aquí dentro, yo digo que no lo suspendan, o sea, es muy feo vivir con algo que no te gusta, o sea, es algo que vas a vivir de eso toda la vida, ¿no? O sea, no puedes suspender algo. Es como si yo dijera, no, o sea, no me gusta mi color de piel, entonces me lo voy a cambiar porque no, o sea, no así vives, ¿no? Y si no vivo a gusto con mi color de piel, pues voy a vivir infeliz toda la vida. Entonces lo aceptas y lo haces y punto. Entonces creo que es igual con esto, ¿no? Y aparte es bien divertido porque al principio nadie cree en ti, o sea, tu familia es como, ay, vas a morir de hambre, vas a, o sea, no estudies eso, estudia una carrera bien, estudia algo, ¿no? Y al pasar de tus años y de todo lo que, de la experiencia que vas tomando, cuando lo haces con el alma, lo haces bien. Entonces tu familia misma te va diciendo, qué bien lo haces, ¿no? Entonces ya se emocionan y ya quieren ir a verte, y ya quieren ver cómo actúas, te alientan a que sigas en el mundo, porque sí hay vacas flacas, entonces pues cuando estás así uno medio se destantea y ellos mismos de que ven que estás tan feliz ahí, no, dale, ¿no? Y sigue en el mundo, o sea, es lo bonito de hacer lo que te gusta. Yo creo que no hay carreras buenas y carreras malas. Tienes que estudiar algo que te entusiasme. Por ejemplo, se supone que ser doctor es muy buena carrera, pero he conocido personas que lo estudiaron a fuerzas y no, ni siquiera ejercen, ¿no? Acaban trabajando en laboratorios y como distribuidores y haciendo cosas que no es lo que estudiaron, y se lamentan mucho no haber sido actores o haber sido otra cosa. Sí, es bien difícil porque es censurar o es mutilar una parte de ti, creo yo. O sea, el hecho de estudiar algo porque alguien así lo quiere, creo que sí estás mutilando algo de ti. O sea, tú naciste para algo, ¿no? Creo yo que todas las personas nacimos para algo. Nacimos para artistas, nacimos para abogados, nacimos para arquitectos. Y si no lo haces, ¿cuál es el propósito de lo que vienes a hacer aquí? O sea, hay que hacer las cosas con el alma y si no, ¿no? Entonces, si lo sientes aquí, hazlo. Entonces, es algo maravilloso. Platícanos un poquito de dónde elegiste finalmente estudiar actuación. En la Universidad de Londres. ¿Cómo fue? Es que la Universidad de Londres pues tiene otras carreras, etcétera, sí, pero que diga licenciatura en actuación. ¿Cómo fue ahí tu desarrollo? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te encontraste? ¿Quiénes eran tus maestros? Híjole, es que fue muy raro, es una historia muy rara que yo cada vez que la cuento creo que ahí, o sea, la vida te pone en el lugar adecuado, ¿no? Que no lo quieras. No encontré el INBA, o sea, yo no creía que hubiera licenciatura en actuación, o sea, se me hacía como algo, ay, ¿en serio? O sea, no, o sea, yo tenía como la idea de mis papás, ¿no? Entonces, cuando ya descubro, o sea, buscando, no me salió el INBA, no me salió nada, ¿no? Me salió la Universidad de Londres. Fui a ver la universidad y ya, ¿no? O sea, entre que los costos y todo, vale, pues me inscribo. ¿Es cara? Más o menos, es que no sé, ya tiene tiempo que salí, pero en su momento creo que estaba como 5,000 pesos mensuales, pero siempre te dan beca, entonces, o sea, bueno, si mantienes tu promedio, ¿no? Entonces, pues, es como muy accesible. Y el plan de estudios yo lo vi, o sea, era bastante completo. Hay televisión, hay radio, hay cine, hay teatro, que es en lo que se especializa la carrera. Y pues ya fue entrar, me emocioné yo con el plan de estudios, o sea, yo veía de canto 1, ¿no? Actuación 2, y entonces yo decía, este es mi mundo, o sea, esto es lo que quiero estudiar, ¿no? Y lo vi y ya me inscribí, fue así de rápido, o sea, fuimos a ver la universidad y me inscribí, ¿no? O sea, sin pensarlo ya. Y pues cuando entré, te digo que yo entré con esa idea de la fama y me tocaron buenos maestros, tan buenos que me hicieron descubrir la pasión por el teatro que yo no sabía que tenía, ¿no? Porque no había visto casi nunca teatro, no se me hacía como algo maravilloso. Hasta que entré a la carrera dije, esto es la gloria, ¿no? Fíjate que existe, es como un mito, que los actores que salen de las escuelas privadas de actuación, como Casa Azul, como la Universidad de Londres, es porque no pudieron entrar al INBA, o son chavos que realmente no tienen talento y que como están pagando, pues los tienen que admitir. Yo en la práctica he descubierto grandes actores y he tenido experiencias muy buenas. En tu caso, en el caso de mi actor en el laboratorio del Dr. Rost, que también es de la Universidad de Londres. De Casa Azul tengo una de mis actrices de ciberacoso, Adriana Montes de Oca, que es una actriz genial. Y todas vienen de escuelas privadas. ¿Cómo fue para ti te topaste con esto de discriminación? Sí, claro. Yo me acuerdo que en muchos de los días mundiales del teatro, que yo fui staff en la ENAT, se sobreentendía los que éramos de la Universidad de Londres, ¿no? Platicabas con todos. Y sí había como una onda de... Como era nueva, yo soy la segunda generación de la Universidad de Londres, entonces yo todavía no salía. Y sí había una onda como de, ay, no eres de aquí de la ENAT, entonces no eres bueno. Y ya, pues, se te olvida, pero sí hay como un dejo de si no es ENAT, no está bien hecho, ¿no? yo así lo sentía. Entonces, creo yo que pues volvemos a lo mismo, a la pasión. O sea, estudies en donde estudies, si aprovechas al máximo las clases y lo haces con pasión y lo haces así porque así lo quieres hacer, no habrá escuela buena ni mala, ¿no? Digo, sí hay diferencia entre algunas, una que otra, los maestros o a veces, déjame decirte, o los planes de estudio también. Lo que la gente no sabe es que la Universidad Londres y Casa Azul comparte muchos maestros con la ENAT. Y la ENAT, claro. Son los mismos maestros. Sí. Entonces no tiene tanto que ver el lugar. Y conozco actores de la ENAT que en su momento pues eran muy indisciplinados, etcétera, y terminan su carrera y no encuentran trabajo. Y claro, actores como tú de la Universidad Londres que les va muy bien. Yo creo que es de todo. O sea, como dices, los maestros son los mismos. Creo que son 5 o 4 licenciaturas aquí en el DF. Anáhuac, todas las que son licenciaturas ya son los mismos maestros, ¿no? O sea, dan clases en los mismos lados y ellos te enseñan prácticamente lo mismo, es la pasión. Y como en todos lados, así sea en la ENAT, como dices, hay gente que no le va a echar ganas y cuando salga se va a casar y va a tener otra vida, ¿no? O sea, no se va a dedicar a eso. O hay gente que sí y toda la vida. O sea, es depende de cada persona y depende de cómo aproveches tu escuela. O sea, no te voy a negar que sí hay escuelas que tienen planes de estudio muy deficientes o que tienen maestros que no tienen vocación de maestros y vocación de teatro. Lo he visto muchas veces, pero creo que la mayoría de la gente que enseña ahorita es buena, pues, dentro de este nivel que está como licenciatura, es muy buenos, hay muy buenos maestros. Y si hay pasión, va a haber buenos actores, buenas generaciones. Sí. Oye, llegaste buscando la fama. Habla, ¿qué es esta cosa que todo el mundo quiere ser famoso? ¿Por qué tú querías ser famoso? Pues creo yo que es como una necesidad de reconocimiento. Digo, es como todos los actores buscamos eso, ¿no? A fin de cuentas, que te aplaudan al fin de la función. Y cuando estás en un escenario es invaluable. Entonces tú sientes como algo de, me están reconociendo, ¿no? Entonces cuando hay fama, creo yo que es algo, pues, es un ideal que tú creas desde que niño ves la tele y ves muchas cosas y ves gente famosa y dices, yo quiero eso, ¿no? Porque piensas que eso es actuar. Nos venden mucho la idea de que ser famoso es la onda. Y que es ser artista, y no, hay mucho ojo. O sea, los famosos no son artistas, ¿no? O sea, hay muchos que son artistas, pero otros que no. Y el hecho de tener fama no quiere decir que seas artista. La mayoría no lo es, realmente. Y así les dicen, ¿no? O sea, es un famoso y aunque sea un futbolista, mira, ahí va un artista. No es cierto, ¿no? O sea, es muy diferente, el arte es arte. Pero, digo, ya que entras y todo, ya te das cuenta que la fama es como lo menos importante. Digo, no niego que me gustaría ser famoso en algún momento, reconocido, pero tampoco es que vayamos buscando como el... Ay, quiero ser famoso por esto. Siempre de la experiencia que tengo... o de la gente que me cuenta sus experiencias, la fama es lo último que llega, ¿no? O sea, llega porque menos la buscas y ahí está. Es trabajar, trabajar y trabajar. Eso sí, es una carrera de muchísima disciplina, mucha constancia y muy celosa. Es que los papás tienen un poco el miedo de que sus hijos estudien actuación porque creen que es un medio de gente viciosa y gente floja y gente que no tiene oficio ni beneficio. Y yo digo que los chicos estudien teatro porque si no hay disciplina no hay actor. ¿No? Entonces un estudiante de teatro primero empieza a trabajar con literatura, porque el teatro viene en forma escrita. Así es. ¿No? Y generalmente lo escriben dramaturgos que tienen algo que decir y te obliga a trabajar en equipo y te obliga a ser muy disciplinado y muy puntual. Así es. Y un actor no puede por ningún motivo llegar tarde y faltar es impensable. Te forja un carácter muy sólido. Así es. Sí, o sea, si no hay disciplina no hay, y creo que para todas las carreras, creo yo, que la disciplina es lo que puede hacer a un humano como correcto, ¿no? Y correcto no porque esté bien o esté mal, sino un humano que pueda hacer bien las cosas. O sea, por mucho que te guste, si no eres disciplinado, ya valiste, ¿no? O sea, si un abogado no se aprende la Constitución, no. Si un chef no se aprendió bien la receta, tampoco. Ajá. La disciplina es la base de todo. Te inscribiste en la Universidad de Londres. ¿Cómo fue tu primer día de escuela? Padrísimo y muy cansado. Nos pusieron a entrenar. Yo no sabía que los entrenamientos son muy duros. Y es estar corriendo, y es estar, entrenar el cuerpo. Yo no sabía y es nuestra arma de trabajo, ¿no? Nuestro elemento, nuestro cuerpo. Entonces tiene que estar en forma, tiene que estar dispuesto, tiene que estar alineado. Y si tú tienes un cuerpo flojito, así se ve en escena, entonces no proyectas nada y la gente no gusta, ¿no? Pero eso es lo primero que debes de hacer, llegar a entrenar. Y después toda esta onda emocional que es entrenar las emociones. Eso es una de las cosas más difíciles. El sentir, el ser empático con un personaje que ni siquiera has visto físicamente, que te estás imaginando. Entrenar la emoción para que lo puedas sentir. Y esos entrenamientos emocionales, las clases luego te dejan como de, uy, ¿qué pasó? ¿No? O sea, tantas emociones que vives en un día que ya cuando sales dices, bueno, ya sé por dónde tengo que pasar, ¿no? Y ya sé cómo se siente esto, aunque nunca lo he vivido. Y eso es lo padre también de la carrera. O sea, digo, nunca me ha pasado esto, pero ya lo sentí, ¿no? Entonces me puedo imaginar cómo puede sentirse matar a alguien o no sé, algo, ¿no? La ficción. Así es. Es lo padre de esta carrera también. ¡Qué maravilla! Es esto. No te imaginabas que ser actor requería tanto trabajo por atrás. La gente no lo ve. No, incluso para una obra de teatro, ¿no? Es lo que yo siempre comento. La gente que te ve hacer teatro o que te ve hacer lo que haces, cree que es muy fácil. Pero detrás de una obra de teatro que tú estás viendo, el actor se aprendió, o sea, usó horas de ensayo, horas de su vida para ir a ensayar, ¿no? Muchísimas veces. Muchas veces, o sea, son meses de ensayo para presentar una obra. De su casa usó muchas horas para aprenderse los textos y a ese texto le das una intención a cada texto. ¿Por qué lo está diciendo? Y entonces analiza el personaje y de dónde viene, dónde nació, imaginarte muchas cosas. ¿Cómo voy a decir este texto? ¿Qué pausa va aquí? O sea, es el diseño de tu texto de acuerdo a cómo tú lo sientes. De cada texto, entonces, y son obras de 30 páginas, entonces, si te tocan muchos textos, pues es mucho trabajo, ¿no? Aparte de todo lo que tienes que estar pensando. Además de eso, estar pensando en qué tengo que pensar mientras digo el texto o qué tengo que pensar mientras me hablan, y entonces es estudiar los textos de los compañeros para ver, cuando tú me estás diciendo algo, yo qué tengo que estar pensando. Te obliga a estar súper atento a todo lo que está pasando en escena. Es un aquí y ahora muy desarrollado. Es que esa concentración la tiene que tener el actor. Yo he estado trabajando alguna vez, hace mucho tiempo, hacía actuación yo, y es muy incómodo trabajar con actores que están distraídos. Sí. Porque los tienes que estar pepenando, a ver si no se les van los diálogos. Que es de las primeras veces creo que es divertido porque pues eso te hace agarrar tablas, ¿no? O sea, cuando tu compañero está distraído y se le va un texto, tú, o sea, la gente no puede verlo, la gente tiene que pensar que así es la obra, ¿no? Entonces, es una capacidad de improvisación tremenda porque tienes que salvarlo todo, ¿no? Entonces, de pronto digo esto para que retomes y te acuerdes de lo que tenías que decir, si era un texto importante, si no, pues ya se fue, ¿no? Pero si era la tesis de la obra, a ver qué se hace, qué se dice para que regreses y se diga, ¿no? O sea, es y cuando uno trabaja con alguien que está concentrado, bueno, es delicioso porque después de que tú te aprendes y pasas el proceso de aprenderte el texto, del trazo, de lo que tienes que hacer en escena y todo, viene el proceso de jugar en escena. Y eso es lo más divertido para los actores, cuando ya puedes modificar un poquito el texto para que sea un poco más divertido entre los actores, y cuando los actores se están divirtiendo entre ellos, la gente lo nota y es maravilloso. Bueno, pues te tengo una sorpresa. Tenemos fotos de Baruch cuando estaba estudiando en sus inicios como actor. Cuéntanos un poquito, ¿qué estamos viendo? Esa es mi obra con la que me gradué. Es una obra de Darío Fo, se llama No hay ladrón que por bien no venga. Fue un premio Nobel y pues me gradué con esa, fue muy divertida y jugué muchísimo. Estaba muy padre, dirigida por Morris Abariego. ¿Ese teatro dónde está? ¿Está en tu escuela? Sí, es el teatro de la Universidad de Londres, se llama La Capilla, Londres. Muy bien, muy bien. Sí, está bien equipado. ¿Qué más tenemos de fotos? Esa fue un año antes de graduarme. Esa obra fue en el Centro Cultural del Bosque, en un como festival, no recuerdo cómo qué es, que se llama De la Academia al Escenario. Y esa obra se llamaba Amor Divina Invención. Era como un compendio de obras de Lope de Vega y de clásicos. Pues ve qué autores, ¿no? Te obliga a meterte muy adentro. Todo en verso. Todo muy adentro de la literatura. Además, aprendértelo de memoria, lo interiorizas de otra forma, mucho más que alguien que solo lo lee. Claro. Lo vas a interpretar, a sentirlo. Sí. Bueno. Es difícil, pero es muy padre. A ver, otra foto. Uy, esa fue la primera obra en la que yo actué. Ajá. Es mi compañerita Ami Lira. Y actuamos en Quinceañera, dirigida por Marco Vidal. Esa obra la escribió Armando Ramírez, es un libro mexicano, y hizo una adaptación a teatro, que incluso esa obra la presentó hace muchos años un colectivo de teatro, Tepito Arte Acá. Ajá, ajá. Y nos fueron a ver y todo estuvo, pues me gustó mucho, fue la primera obra que en la que estuve. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esa obra, esa es la misma obra. Okay, ahí tratábamos de emular una última cena. Ah, muy bien. Sí, pero es la misma obra. Esa fue también, seguía yo en la carrera. Es una obra donde habla sobre igual salir como amarse a sí mismo, aceptarse y salir. Esa se presentó en el Centro Cultural de la Diversidad, dirigida por Asahi, Hegel y Fernando. Bueno, estuvo bastante, fue una temporada muy cortita, pero muy padre. Interpretaba yo ahí un personaje. ¿La que sigue? A ver. Esa fue también durante la escuela, se llama Lagartija, de Alexander Monsievic, creo que se llama, y la dirigió al Antonio Algarra, que es profesor de la ENAT también. Sí, Algarra. Muy famoso. Una obra muy, muy interesante. ¿Una más? Mira, ahí estás. Esa también es de No hay ladrón que por bien no venga. Ok. Sí, fue la última obra que hice en la escuela. En la escuela. Vámonos, la que sigue, ¿tenemos más? Creo que es todo lo que nos llegó. Oye, Baruch, bueno, estamos a punto de terminar. Mira, ahí estás en el MIDE. Ay, sí, ya de las últimas. De las más recientes, esa obra la dirigí yo, bueno, modestia aparte. A mí me gusta mucho trabajar contigo porque tienes un gran poder de transformación y no eres Baruch, ¿no? Cuando te vuelves el personaje, es que es increíble cómo te transformas. Sí, pues de eso se trata, creo yo. ¿No? Ahí digo, de todas las fotos que han pasado, trato de que los personajes sean diferentes, ¿no? O sea, como... Claro. Ya sea la voz, la corporalidad, o sea, siempre la mirada, es algo diferente, es la labor de un actor. ¿Se puede vivir del teatro? Yo pienso que sí, es muy difícil, pero pienso que sí. O sea, Te digo que es muy demandante, pero pienso que sí. Digo, si pensara que no, no estaría aquí, ¿no? Claro, y la prueba es que no te va mal, digo, no estás ahí, como así pepenando, ¿no? Te va bien, tienes muchos proyectos, cuesta trabajo a veces, conseguirte, ¿no? Porque pues estás ocupado, tienes cosas que hacer, y entonces hay que formarse para que Baruch trabaje así en nuestro teatro. Oye, Baruch, si algún productor, si alguien del medio quisiera contactarte, ¿cómo podría hacerlo? Pues a mi correo, que es fesu.mtz@gmail.com o 55 12 87 25 70. ¿Ese fue tu celular? A ver otra vez el celular. 55 12 87 25 70. Bueno, su correo ahí lo tienen, su celular también. Ustedes pueden retroceder el video y con toda calma copiar sus datos. Bueno, querido Baruch, estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias. No, pues faltó mucho. Tuvimos, se quedaron muchas preguntas ahí. Es muy interesante este mundo del teatro. Es muy interesante platicar con la gente que hace teatro. Pues bueno, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres mandar algo que decir a nuestros chicos? Sí. Si tienen esto aquí del arte, no lo abandonen, porque es de las cosas que más bellas en tu vida. Entonces, si es lo que te gusta hacer, es lo único que tienes que hacer. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a un programa más de El Teatro de Universum. Los esperamos en Universum. Entren a su página de internet, consulten su cartelera teatral y pues hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Sí.